¿Qué onda, Rosa? ¿Cómo está? Mi nombre es Enigma y este es un nuevo video para el canal, para la Snorlax Squad. Esta vez con un deck expanded, porque pues expanded vale la pena. Si no es expanded, pues para mí valió choriqueso. De lo que es Vanette EX. Vanette EX es una carta que salió obviamente en la nueva expansión, que realmente es lo mismo, exactamente lo mismo, que Gengar Mimikyu EX de, pues que salió hace un chingo. Es exactamente lo mismo, tiene los mismos ataques. Poltergeist. Y es una combinación entre esa carta, entre Gengar Mimikyu y Vikapolt. Porque el primer ataque, Everlasting Darkness, lo que hace es que no puedes jugar ítems de objeto. O sea, el rival no puede jugar ítems de objeto el siguiente turno. Item Lock. Y Poltergeist hace 60 por cada carta trainer que encuentres en la mano del rival. Significa que tienes una chance de hacer un daño brutal. De hecho, Vanette EX es un poquito más viable en cuanto a daño y salud que Gengar Mimikyu, porque tiene menos vida, no tiene más vida y hace más daño. Y aparte es de dos premios, no de tres, como es este vato. Entonces es un poquito más viable. Lo único malo es que no es un Pokémon básico, tiene que pasar por su evolución y eso atrasa un poquito los turnos. Y es así. En la actualidad, en estándar, no existe una manera segura o una manera muy viable, por así decirlo, de hacer item lock. Lo que antes usábamos era Vikavolt. Pero pues el tipo fantasma no fue muy favorecido en esta expansión. Por lo cual fui a ver cosas de Expanded para decirle a qué le puedo sacar provecho. Porque ya le sacamos provecho a Toxicroak, que fue uno de los peores decks que se podían haber hecho en estándar actualmente. Y en Expanded le sacamos mucho jugo. Y aquí no es la excepción. Vamos a estar combinando cosas muy puercas, porque vamos a estar jugando con copias de Gengar Mimikyu GX. No por su ataque Poltergeist, sino por su segundo ataque, Horror House GX. Que es por una energía de tipo psíquica. O si tienes dos energías de tipo psíquica, sirve al doble. ¿Por qué? Porque Horror House lo que hace es que el siguiente turno de tu rival, él no puede jugar cartas de su mano. Este ataque normalmente se usa en turno 1, turno 2. Para evitar que el rival te pueda atacar, evitar que pueda poner ítems, evitar que pueda hacer cualquier tipo de cosa de tu mano. Para eso se usa este tipo de cartas. Y si tiene al menos una energía psíquica extra unida a él, lo que hace es que ambos jugadores toman hasta tener 7 cartas en la mano. Y pues igual, o sea, no pueden usar ningún tipo de ítem el otro jugador el siguiente turno. O más bien, ningún tipo de carta de la mano. Eso, pues, te compra un turno para poder armarte o el Gengar Mimikyu o el Vanette EX. Estos son nuestros dos atacantes principales. Pero tenemos un supporter que es el más cabrón de todos. Un Defiant Fossil que evoluciona con un Red Candy a Omastar. Omastar tiene una habilidad, Fossil Bind. Lo que hace esta cosa es que mientras tú como el jugador, tienes menor cantidad de Pokémon en juego que el rival no puede jugar ningún ítem de su mano. Significa ítem lock instantáneo. Quieren jugar ítems, tienen que matar a esta cosa primero. Eso es muy, muy cabrón, muy castrante porque castra mucho, ¿eh? Es muy, muy cabrón cómo funcionan ese tipo de cosas. Y literalmente, esos son nuestros únicos Pokémon en la mano. ¿Por qué? Vamos a estarlo combinando con un chingo de objetos que nos pueden ayudar a buscar en turno 1 a nuestro Gengar Mimikyu, a nuestras evoluciones, al Evolution Incense, inclusivamente Red Candies para poder evolucionar a los fósiles de chingazo en un solo turno. Y en los estadios creo que son muy importantes. Primero que nada, tres copias de Patsu a Pick. ¿Por qué? Porque le quitamos habilidades a GX, a Pokémon sube, Pokémon con recuadros. Entonces, todo ese tipo de Pokémon valen madre, no pueden usar su habilidad. Significa que tú tienes un poquito más de ventaja porque pues tú no tienes habilidades. Tú frenas demasiado al rival. Y como segunda opción, Pokéstop. Ya sea para ti o para el rival. Si lo usa el rival, tienes más chance de que él te acumule ítems en su mano. Sin que él se dé cuenta. Y tú puedes hacer un ataque muy cabrón el próximo turno. Si tienes todo muy bien seteado en tu banca y después utilizas esta cosa, te pueden salir los ítems para ese turno e ir ganando confianza en el rival. Y literalmente eso es todo. La estrategia está muy simple. Si se puede usar Horror House GX los primeros dos turnos, excelente. Puede ser una situación muy riesgosa al rival.
Si puedes setear tu Omastar en turno 2, en turno 3, tienes una muy buena posibilidad de que él no pueda hacer nada. Y ya sea que ataques con Gengar Mimikyu o con Vanette EX. Cualquiera de los dos son unas muy buenas opciones. Tenemos que ser bastante agresivos en cuanto a noquear Pokémon grandes. Y también tenemos la Surprise Box, que es una carta ítem muy buena, que puedes poner cartas de la Discard Pile a la mano del rival. En este caso, si ya tenemos seteado nuestro Omastar, vamos a regresar puras cartas trainer, puras cartas de ítem, de partidario, cosas que el rival no puede usar seguido en un solo turno, para que él esté, pues obviamente, obligado a solamente usar un tipo de trainer, un tipo de energía, tipo de Pokémon. Entonces eso va a frenar bastante al rival y nos va a dar chance de que Painted EX o en su defecto Gengar Mimikyu hagan un ataque gigantesco en un solo turno. Y créanme, o sea, creo que nomás les voy a poner dos o tres partidas. Y neta, en una de ellas sí me mamé, llega 720 de daño en dos turnos. O sea, eso es increíblemente poderoso. Y pues nada, los dejo con las partidas, chavos. Ahí nos vemos. No la he venido. Bueno, no, el Mulligan sí lo vi. No mames. El Mulligan sí lo vi venir. Ok, tiene. Ok. Es un Shifu. Se ve que estoy en problemas. Pero yo tengo. O sea, puede ser que tenga ventaja. Ah, no, de hecho. No sé, puede ser un Shifu. Ya tiene tres Pokémon en banca, significa que yo tengo que tener a huevo mínimo dos. Tengo que tener dos mínimo para que todo suceda, para que todo fluya según el plan. Y aquí sí está medio la chingada porque no tengo Pokémon. Bueno, tengo energía. Tengo Nest Ball. Un chupet. Y voy a usar esta. Voy a usarlo. Vaya jalando cartas. No estaría nada mal. Pero vale la pena. O sea, ahorita, ¿qué quiero? Quiero ítem. Creo que podría tirar. Ah, vamos a pasar el turno. Realmente ahorita no hay mucho que pueda hacer. El siguiente turno, técnicamente ya tengo. Mira, ya eso ya me da seguridad. Ya puedo buscar un pinche fósil. Hidden Energy. Ok, voy a hacer Keep Calling. A mí me sirve demasiado. Doble Urshifu. A mí eso ya me dio. Ya me dio cabida. Ok, me salió Red Candy. Vamos a usar Pokéstop. Y mira, como la neta ya me salió eso. El Horn ya no lo voy a ocupar. Vamos a usar Serina. Y vamos a quitar el Horn. Y ya. Me salió esto. Salió la energía. Vamos a usar Pokéstop para ver si sale algo chido. El fósil, ese sí me sirve. El fósil sí me sirve. ¿Cómo se juega el fósil? Así. Ok. Bueno. Y vamos a usar. De hecho, vamos a usar esto. Con Storm. Él no puede usar cartas. Este turno. Lo cual es técnicamente bueno porque lo tengo bloqueado, al menos un momento. No tiene cartas en la pila, descarte significa que no sirve. Solo Pokéstop. Ok, tiró. Ok, tiró Marnie, tiró la chingadera esta. Este está trabado. Este nuestro compa está un poco trabado. Está un poquito feo eso. Pero, Keep Calling, que no sirve para nada. Y ya tenemos ahí un boss. De hecho, vamos a ver Red Candy. Esta madre. Vamos a evolucionar a Bayonet.
Podríamos usar post orders, matarnos un Urshifu. Podemos usar esa madre, pero pues de nada nos sirve. Vamos a usar la Pokéstop otra vez, a ver si sale algo bueno. Pues no, técnicamente no salió nada. Vamos a usar atrás el fósil, ¿por qué? Pues porque podemos. Y Poltergeist, de 0 a 900. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 600 puntos de daño. Tiene debilidad por 2. Eso es demasiado. Tenemos otra horror. Ya tiramos dos voces y una. O sea, nos queda una Serina. De hecho, independientemente si logra tirar dos cartas. De hecho, sí, ahora sí el Horn sí nos va a servir. Porque pues tenemos las de ganar. Rapid Strike. Boss Orders. Ok, se la va a fletar con el pinche fósil. Se la va a fletar con el fósil, eso es. No bueno, tampoco malo. Ahorita tiró nomás el boss. Return, ok. Path to the Peak me podría servir más. Pues puedo descartarla, de hecho. Y no me afecten mucho. Ahorita Trainers tiró pues el boss. Marnie. O sea, podría traerle el Surprise. Podría traerle el Surprise. Que a Marnie, maybe. Podría. O sea, discard. Play, hecho el portal, el poltergeist, perdón. Y otra vez. Daño total 300. Ok, otro surprise. Eso es bueno porque me le puedo reanimar dos putazos de golpe. Un chingo de cartas, güey. Aquí la neta yo también tengo un chingo de cartas. No puedo usar objetos porque tengo menos Pokémon de juego que él. Y esa es técnicamente la lista. O sea, no puede jugar nada. Tiene que él forzosamente buscar los ítems a huevo, muy a huevo. ¿Qué otra cosa? Ahorita pues yo usé el poder G, el GX. Salí bien de turno 2. No puedo usar cuerda huida. Tiene que esperar a que muera. Ok, boss orders. Va a poner al Longmaster. Como es. Ok, te la paso. Aquí es donde yo uso. Voy a usar todos mis recursos. Stop, de nuevo. Está loco. Me salió todo, ¿eh? Me salió un chingo de cosas. Pero vamos a usar el Horn y vamos a traernos este güey. Podríamos tratar de buscar. ¿Qué hay en el deck ahorita? ¿Qué podemos filtrar del deck? Realmente nada. Vamos a tener otro Trollmaster porque esos güeyes sí son como que necesarios. Y yo creo que de mientras. Ya, end turn. Realmente los dos ya están en su punto más crítico. Tanto Gengar como Vayner ya están listos para los vergazos. Y así me la voy a pasar hasta que me salga el Air Balloon. Tengo dos. Digo, a menos que estén en premios, ¿verdad? No, no me acuerdo si están en premios o no. Que tengo un chingo de trainers.
Realmente nomás con esos dos güeyes tengo para aguantar los putazos. Ok, Gear, vamos a ver si sale un Raihan. Ok. Te la paso el Raihan. Ese sí me lo quiero quedar. Stop, otra vez. Ok, Fog Crystal. Ok, Gear. Vamos a ver qué salió. No, el Cards. Stone, ok. De hecho, vamos a usar esta madre. Vamos a usar esta madre. Tenemos un pinche, ¿cómo se llama? Vamos a usar el Fog Crystal para tener una energía. Porque pues podemos retetear manualmente. Nomás es cosa de aguantar el turno. El turn. Y ya. Así eventualmente hasta que uno muera. Independientemente de lo que haga, ahorita ya tengo ventaja en premios, pero bien cabrona. Y si por alguna razón me mata el Loadmaster, que sí creo que pueda hacerlo, no, no creo que tampoco no pueda. Ah, la madre, qué desperdicio de energía, güey. Vas a desperdiciar esa energía solamente para traer a Lushifu y poder retetear. Undead Furious. Ya va a poder usar su chingadera. Vamos a traer a Vaynet. Y vamos a usar. ¿Cuántos trainers tiene? Tiene voz. Mira, en este caso vamos a usar. Mira, vamos a usar Raihan. Voy a ponerle energía a Vaynet. Vamos a traernos un vigoroso, una serina. Nos puede servir para el próximo turno. Pokestop. Venga, no salió nada bueno. Bueno, pues ya ni modo. Y Poltergeist, que puede llegar hasta los 1800. Y pelo, un chingo de cartas. Y ya estamos a un golpe. Evolution Ancients. E independientemente de lo que me ponga ahorita, no importa que dejaste todas las cartas que tenga aquí en la mano. Voy a usar la vieja confiable, voy a usar esta madre. ¿Qué tiré? Me queda un Horn. Y tengo tres de estos madres. Entonces, independientemente de lo que suba, tengo tres Surprise Boxes. Lo que significa que voy a hacer que voy a traer a todos mis Pokémon. O sea, todas las cartas que tenga ahí. Voy a traer ahí. Es que esto fue idóneo, ¿eh? O sea, el Gengar Mimikyu le dio un chingo de cartas que no pudo usar. Y Vaynet igual, o sea. Qué bueno que nomás tenía que era un single price, porque si no, pues ahí sí ya me la fregaba y ya me la pelaba yo. De hecho, ahorita lo que más puedo revivirle son las Level Balls. Es lo que le puedo revivir. Y pues técnicamente ya. O sea, tiene que. O sea, quiere fregar toda su. Evolution Incense. Hillary. O sea, ahorita se la va a tener que fletar bien cabrón este vato. O sea, si quiere sobrevivir, lo tiene que fletar bien cabrón. Energy Surge. Level Ball otra vez. La falla, pero no me la quiero usar. O sea, el chiste de este vato es que hace sin cartas, así. Una tontería de cartas nomás para eso. Y si lo logra.
Si lo logra, que tampoco no la veo tan descreíble. Switch into new active Pokémon. Ok, your turn. Tiene dos cartas ahí. Para esta madre. Para regresarle Level Ball. Para esto. Voy a regresarle otra vez la Level Ball. Para esta madre voy a regresarle la Level Ball. Voy a echarnos para atrás. A Vaynet y se rinde porque pues ya sabía lo que iba a pasar. Daño acumulado de creo que más de 600 en un solo turno. No sé por qué chingados no se ven las cartas, güey. ¿Quién fue mi MVP? No sé. Creo que Gengar, porque fue el que atacó dos veces seguidas. Pero pues aún así, güey, no mames, fue una masacre eso. Okay, you wanna go first. Mira, ¿me puede servir primero? Sí. Así que iré primero esta vez. Voy a probar suerte a ver qué tal. Empecé de la verga. Empecé horrible. Pero tengo cosas para jugar este turno. Yo sí, tengo cosas para jugar este turno. Pero pues si me salió ahorita una Nest Ball, podría. Podría tratar de fletármelo. O si me sale el Pokémon, o si me sale la Nest Ball, cualquier otra cosa de esas, o sea, me da una buena chance para tratar de frenar este pedo. Es. Ok, turn. Esa madre no me va. No me da mucha buena espina. Path to the Peak. Es técnicamente inútil, ahora sí, para que veas. Entonces, ya voy a quitar. Entonces, puedo quitar fácilmente esto y el Lord Master. Oh, sí, ¿no? El Lord Master, maybe. Que el balón me sirve, pero oh, Crystal, y vamos a darnos una energía. Este tal vez es un muy mal match Fossil y Entorn. Es un Lunatone este vato, así que. O un Clefairy, lo que sea. Eso me da. ¿Cómo se llama? No chances. Me da más que nada. Me da la seguridad. Como para yo decir. Puedo poner al fósil. Porque yo sé que no se va. No la va a armar este güey en cuanto a chingaderas. Ok, no tiene. O no tiene nada. Search. Evolucionamos a este wey. O Crystal. Tenemos una energía más. La madre. Y de hecho vamos a usar Evolution Incense. Vamos a traer a Omastar. Otro Evolution. Vamos a traernos Bayonet. Vamos a usar Horror House GG, o sea GX, perdón. Con Storm no puede jugar cartas de la mano, de hecho. Your turn, ¿qué puso? Un Fog Crystal. Pero ahí te cuento, lo hacemos un daño de 400. Vamos a hacer el Toy Box para regresarle la carta de ítem. Y Poltergeist, a ver cuánto sale. Verga de mono, lo matamos de un putazo. Estuvo muy cabrón esa, eh. En un solo turno le ganamos. Muy cabrón estuvo esa partida, eh. Me mamé.
Con Storm, empecé mal, ¿eh? Level Ball, o sea, aquí voy a usar Gengar. Y muy posiblemente sí, muy posiblemente solamente Gengar. Y podría fletármela poniendo un, o sea, trayendo un Bayonet. Hyper Potion, güey. O sea, ya ahí tienes dos ítems muy buenos. Minion. Tienes Quick Ball, o sea. Realmente aquí las cosas pueden ir para bien para mí. Por ejemplo, si usé el balón, podría incluso usar GG, o sea, la cajita, o sea, la cajita, pues. El boss. No me sale. Más tengo un Gengar Mimikyu, ¿eh? Más uno. Evolution. Yo creo que sí, voy a fletármela y voy a traerme a este güey. Y en todo caso. En todo caso. Voy a usar Post Orders. En turn. Pero si tiene un escape room, que la use conmigo. Literal, si tiene una. Si tiene una. Un escape room que la usa conmigo. O sea, dos cartas son energías, Enigma. Una es otra energía. Lady Dealings. Está peligroso, ¿eh? O sea, es un. O sea, los decks contra Lady Dealings son muy buenos. O sea, para mí, o sea, como rival, pues. Porque a huevo, lo que hacen es setearse. Para que yo esté ahí pudriéndome en mi propia en mi propia inmundicia. Vamos a esta madre, vamos a darnos otro chopet. Y es una pena que no puedo usar Horror House GX. Mucho que no veo ese Inteleon. De hecho, es muy peligroso para mí que lo tenga puesto. Melanie. Si puedo encontrar una manera, bueno, ya me va a pegar, ¿eh? Pero si puedo encontrar una manera de retritear ese turno. Sí, o sea, me va a empezar a ganar en premios. Obviamente por Chopet. Porque va a empezar a dejar un daño residual. Va a estar difícil ganarle a este, ¿eh? Es demasiada vida la que tiene ese cabrón. Mira, un buen objeto, una buena cosa para la tool que puedo usar sería la Level Ball. Y la Melanie. Esas dos cosas son buenas para tratar de buscar. O sea, no de objetos, pero sí de tratar de maximizar mis opciones. Esta chingadera Rapid Strike. Y va a ser otro turno eterno de buscar esas mamadas. Toy Box. Mira, al punto al que voy, prefiero doble Bayonet y acabar en mi turno. Prefiero que sigas usando tus mamadas. Sí, prefiero que sigas usando esas madres ahorita. Que te dejes seco en cuanto a cartas. Bueno, no, no seco, ¿verdad? Pero. Por ejemplo, ya tienes 10 cartas, güey. Más aparte de la Surprise Box que voy a hacer. O sea, yo ya puedo empezar a romper madres hasta cierto punto. Training Court. Es bueno y malo.
tuviera energía, si tuviera algo para retetear ese chupet, estaría cabrón, ¿eh? Esa madre no la va a jugar porque... Sí, o sea, esa madre no la voy a jugar. Es una muerte segura. A la chingada, estaba jugando con los dos inteleones, güey. Está jugando con los dos pendejos estos. Verga de mono. Ah, la verga, ahora sí hubiese jugado esa mamada. Por ejemplo. Verga, verga, verga. Entonces, sí, no me la voy a jugar. Es que ese pinche fósil está en... O sea, no en jaque, pero sí estoy en... Vamos a poner esta mamada. Vamos a poner esta madre. Entonces, ya, técnicamente ya me tenía que atacar. O sea, si no quiere que empiece a hacer el item lock, me tiene que atacar. Ok. Ok, no uso item lock. No sé que puedo hacer esto. Significa, y eso significa no puede usar ninguna de esas chingaderas. Significa que le voy a regresar. Voy a regresar el... al Level Ball. La madre. Le voy a regresar el... ¿Qué, güey? La Quick Ball, maybe. Nada, le voy a regresar el Melanie. Y que vaya acumulando cartas este güey. Va acumulando cartas, carnal. Tú tranquilo, yo aquí tengo todo el rato. Es bastante castroso esto. Acabo de tener que tener una energía para poder retritear, si no, no va a poder. Y deja tú. Ya, cuando ya me lo mate esta madre, lo que voy a hacer va a ser casita GX para que no pueda jugar cartas de la mano. O sea, me va a poder pegar, sí. Más no me va a poder, o sea, más tengo que rezar por el item lock. Pregunta es, en esas 11 cartas, ¿habrá algo que pueda servirme a mí? Pero ahorita lo que yo resalía es que me salía un research. Tan loco. Entonces, no, si me mata. No, chavo. No, chavo, ahora sí ya valió verga. Me puede pegar, así ya me mata. Tiene 13 cartas, güey. Ocupo un Raihan. Literal, ocupo un Raihan. Para poder ganar, ocupo un Raihan. Para no ganar, pero sí hacerle, o sea, daño suficiente. Como para que valga la pena el esfuerzo. Here, saldrá. Gracias. Y vamos a traernos, obviamente. Una Horror Energy. Y Poltergeist, que puede ser de 900. ¡Hola, verga! Ah, la chingada. Como muy cabrón eso, ¿eh? A la verga. Se me sacó un pedote, ¿eh? Se me sacó un pedote eso. Porque le hice un daño muy grande.
Y se pega, aparte. Entonces, digamos que hubo cabrón esa última, ¿eh? Y pues 17 cartas. 720. Empecé horrible, mi suerte estuvo pedorrísima, pero no chingues, güey. En esa, literalmente dos turnos, y hizo un daño a 720 cada turno. Una masacre, güey. Todo estuvo impresionante como literalmente valí madre la primera mitad de toda la partida. Y en el último segundo, gracias a todo el ítem acumulado, gracias a que pude poner el chingado fósil y todo eso, hizo un daño impresionante. Ni yo me la creí, güey. Yo la dije y dije, no mames. O sea, era ganada esa partida, quieras o no, porque se quedó a nada, ¿eh? A nada de poder ganarme. ¿Qué tal, raza? Como la béisbol. No les mentía cuando decía que este tipo de decks. No, o sea, a mí realmente no me gustan mucho porque son decks aleatorios que usan muchas temáticas aleatorias para poder ser más eficientes. O sea, el hecho de que tengas que depender de Poltergeist para ver cuántos ítems tiene el rival, eso es muy aleatorio, eso es muy random. O sea, puede ser que tenga una mano gigantesca, pero nomás tenga un solo ítem y ya y te pelaste, o sea, nomás le vas a hacer 60 de daño, o puede que no tenga ninguno. Eso es simplemente suerte. Sin embargo, en Expanded, al combinar todo ese tipo de cosas puercas, el Lone Master, la Surprise Box, inclusive la Pokéstop, el Path to the Peak, todo este tipo de cosas que eventualmente van obteniendo resultados al pasar del pasado de los turnos, lo que hace es que tengas una mano que no depende de la suerte, sino de la probabilidad. Y la probabilidad en una baraja de Pokémon ya está muy alta porque lo que más van a tener, porque lo que más tienen las personas, todos los jugadores, en todas sus barajas son cartas de ítem. ¿Para qué? Para poder hacer estrategias puercas. Eso significa que aquí es donde la probabilidad afecta mucho a Gengar Mimikyu y a Vanette EX. Poltergeist, un ataque que puede hacer chingos de daño. En estándar realmente no encuentro una manera muy eficiente para poder jugarlo continuamente. En Expanded, gracias a este ítem lob gigantesco que hace Omastar, es casi seguro que si juegas contra Pokémon meta tipo, no sé, Urshifu, cualquier cosa de Rapid Strike que acumulan chingos de ítems, te va a hacer la vida súper fácil este tipo de decks. ¿Por qué? Pues por lo mismo, o sea, acumulan cartas. Después llega el ítem lock, no los deja usarlas. Después usas Poltergeist de cualquiera de los dos atacantes y haces un daño brutal. Los borras del mapa en un solo turno. No digo que es mi carta favorita, no digo que es algo recomendable. Digo que si lo puedes usar en Expanded, úsalo porque pues, te puedes divertir un rato. Puedes jugar casual. No para jugar, no para ranquear, obviamente, no seas güey. Pero, o sea, le puedes sacar provecho al menos para divertirte en casuales. Y pues yo creo que eso sería todo por este video, Rosa. Te gracias por ver. Y pues si quieren ver algún otro tipo de Pokémon en Expanded, díganlo en los comentarios. Porque pues se lo sacamos, Rosa. Ahí se lo sacamos. Pero bueno, eso sería todo por este video. Gracias por verlos. Adiós.